It's our job here to develop the next generation DC United player, and I can't imagine a better person for them to learn that than one of the best players to play for the club, one of the best players ever to play in this league. It is something that you can't replicate, that experience that he has that he can draw upon. Un sueño, cumplido. Empecé cuando dejé de jugar fútbol, empecé con los summer camps, las clínicas y la academia, que es un diferente modelo a lo que es ahora. Ahora estoy al mando del equipo de la sub-15, entonces, que es parte de la academia del DC United, una nominación selectiva, son 18 o 20 jugadores nada más. Como un equipo profesional, me gusta mucho. Creo que tengo muchas opciones de poder hacer un trabajo importante con ellos, de poder ayudarlos, y me encanta la idea. First thing when I met him for the first time, his passion for the game and his passion for being on the field was just so evident, and he wanted to just run out on the field immediately and start working with the kids. He ran his first session yesterday, and he immediately went put them through a technical activity and was just looking at their technique in a way that you don't see from too many people. Yo siempre mi mundo era el fútbol, entonces yo para ellos cuando vengan acá que solo se enfoquen y se encierren en lo que es aprender. Este es un deporte en grupo, tienen compañeros, tienen técnicos, tienen asistentes, tienen gente alrededor de ellos que hay que tener mucho respeto. Yo siempre respeté mucho mi compañero, mi técnico, el utilero, el presidente, o sea, a todos. Entonces aquí, si sos ganador, vení siempre a aportar, a ayudar al técnico. Entonces a los niños les digo de que sea respetuoso con el compañero, con el técnico en este sentido que soy yo, porque es la única manera, mantener los pies sobre la tierra, la humildad para poder conseguir objetivos.